En este video te enseño los mayores errores que cometen los emprendedores al iniciar un negocio, que los lleva tarde o temprano al fracaso. Así que toma nota y entiéndelos para lograr que tu emprendimiento se convierta en un negocio exitoso. Error número 1. Querer evitar los errores. El primero en la lista de los errores, es justamente tratar de evitarlos. Como te contaba antes, esto tuve que aprenderlo a la fuerza, y que lo haya aprendido no significa que no me siga costando. Siempre fui muy perfeccionista y estoy trabajando para cada día hacerlo un poquito menos, y vivir los errores con más liviandad como parte del proceso. Gran parte de emprender al final consiste en hacer algo, ver cómo funciona, aprender y ajustarlo, para volver a empezar ese ciclo. Desde la cosa más grande a la más pequeña, implican que estemos todo el tiempo tomando decisiones y corriendo el riesgo de equivocarnos. Porque al final nos estamos moviendo y avanzando. Desde si abrir una sala de exposiciones o una tienda online, si nos asociamos con alguien o no, si invertimos en tal o cual medio, si lanzamos tal o cual producto nuevo. Creo que la mejor forma de tomarnos el proceso de emprender es como un experimento. Ir probando hipótesis, medirlas y ajustar. En lugar de vivir los errores como fracasos o cosas terribles, ver qué es lo que hay que ajustar y vivirlo como un avance más. A veces, por ejemplo, escucho, hice publicidad en Facebook, pero no me funcionó, y tiré la plata y cuando pregunto un poco más resulta que solo hicieron dos o tres publicidades, y como no les llegaba el tipo de público que querían entonces decidieron no hacer más. Pero muchísimo de lo que hay que hacer en Facebook es prueba y error. Armar un tipo de público y probar. Armar un tipo de anuncio y probar. Cambiar una variable y volver a probar. Y así sucesivamente. Aprender, ajustar y volver a probar. Seguir aprendiendo y seguir ajustando. Y eso aplica para todo en tu emprendimiento. ¿Qué podemos hacer? Algo que a mí me funciona pensar es cómo puedo probar esto con el menor riesgo posible, y qué cosas voy a medir para saber qué funcionó y qué tengo que ajustar. Es decir, que si sale mal, no me signifique una mayor pérdida de dinero o de tiempo y que siempre pueda aprender algo. Por ejemplo, si recién estás empezando con los anuncios en Facebook, algo que podrías hacer es invertir el mínimo posible e ir probando diferentes variables. Recién una vez que aprendas qué audiencia te funciona mejor, qué tipo de anuncio, qué tipo de producto, entonces ahí subir la inversión un poco más. O si por ejemplo estás pensando en abrir una sala de exposiciones pero no tienes la seguridad de si te va a funcionar, ¿cómo podrías medirlo antes de hacer esa inversión? Quizás compartiendo el espacio con otra emprendedora para dividir costos. Quizás empezando en tu propia casa y ver si la gente efectivamente va. Error número 2. Enfocarse solo en que mi marca se haga conocida. Este es personalmente uno de los que más me llama la atención. Muchas veces cuando le pregunto a otras emprendedores qué es lo que les gustaría para su negocio, lo primero que me contestan es que sus marcas se hagan conocidas. Aunque entiendo la razón detrás de la respuesta, y que al final todos queremos llegar a más gente, y poder mostrarle nuestros productos o servicios a más personas, muchas veces esta respuesta tiene detrás uno de los errores más comunes que veo, el foco en uno mismo en lugar del foco en el otro. Querer hacernos conocidas por hacernos conocidas, personalmente no creo que sea el mejor enfoque que podemos darle a nuestro negocio. Hacernos conocidas porque estamos creando y compartiendo algo de tanto valor que cada vez más gente se sienta atraída, esa es otra historia. Y ahí creo que debería estar toda nuestra energía. ¿Qué podemos hacer? Definir qué contenido, tips o recursos de valor le vamos a ofrecer a nuestros potenciales clientes para atraerlos a nuestra marca. ¿Qué podemos compartirles que los inspiren, ayuden o entretengan? Para que se haga conocida sea solo una consecuencia más de todo el valor que agregas, y el foco que pones en ayudar a tus potenciales clientes. Y no un objetivo en sí mismo. Error número 3. Querer pasar de extraño a cliente en un solo paso. Una vez una clienta me dijo algo que me encantó. Antes pensaba que esto era blanco o negro, eres o no eres un cliente. No sabía que también existían los grises. Muchas veces actuamos así. A veces nos olvidamos que la mayoría de la gente que llega a nuestra página o nos sigue en las redes no son ni clientes, ni no clientes. Son potenciales clientes. Son personas que están interesadas en lo que estás compartiendo, pero que quizás hoy todavía no están listas para comprar. Lo que no quiere decir que nunca jamás van a estar listas.
Es uno de tus roles más importantes ir acompañándolas por todo ese proceso. Si no entendemos eso, muchas veces ponemos todo el foco en atraer más gente, en lugar de pensar cómo hacer para que esas personas que ya están ahí se conviertan de potenciales a clientes. ¿Qué podemos hacer? Armar un plan para ir acompañando a ese potencial cliente desde que es un extraño hasta que está listo para comprar. Error número 4, no tener un plan claro, y terminar haciendo un poquito de todo. Veo que muchas veces esto es algo que suele faltar, y quizás terminas con la sensación de estar perdida y haciendo de todo un poco pero sin muchos resultados. Creo que a veces es porque la palabra plan tiene tan mal marketing que nos imaginamos una cosa aburrida, que nos va a llevar 1000 horas, y que no va a servir para nada. Piénsalo más como un GPS, es lo que te tiene que dar la dirección. Es la guía para asegurarte que la cantidad de horas que le dediques a tu emprendimiento sean coherentes con los objetivos y sueños más grandes que tienes. Es una especie de alarma que te ayuda a que el día a día no te, porque tienes claro que estás buscando más a mediano plazo. Es una ayuda para tomar mejores decisiones, y saber a qué cosas decirle que sí a cuáles no, porque sabes para dónde estás yendo. Puede ser una simple hoja, no tiene que ocupar más que eso. Pero creo que sin eso es demasiado fácil perder el rumbo o que el día a día nos te de cosas, y cuando llega fin de año sentir que no avanzamos hacia donde queríamos o que no crecimos como nos hubiese gustado. Lo digo siempre porque realmente lo creo, es preferible hacer menos cosas pero bien enfocadas y con un objetivo claro, que terminar haciendo miles de cosas que nos queden a medias o no se hablen con lo que queremos para nuestro negocio. ¿Qué podemos hacer? Si todavía no tienes un plan armado, lo primero que te recomendaría es que te sientes unas horas y lo armes. De nuevo, no tiene que ser algo complejo. Es simplemente ponerte tus objetivos para el año, y cuáles son las dos o tres cosas más grandes que sí o sí quieres que pasen en tu negocio para llegar a ese objetivo. Una vez que tengas eso claro, entonces lo que te recomiendo es que abras esos grandes planes en acciones lo más chiquitas posibles. Y cada día cuando te sientes a trabajar, veas cuáles de esas acciones vas a hacer ese día puntual. De esta forma, las cosas del día a día suman, y se hablan con las grandes acciones que quieres para este año. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. Error número 5, no tener contemplada ninguna inversión para tu negocio. Esto es algo que también escucho bastante. Muchas veces me dicen que no están atrayendo suficientes personas a sus negocios, pero cuando les pregunto si están haciendo algún tipo de inversión en marketing me dicen que no. Siempre va a haber que invertir algo, si no es dinero es tiempo. Personalmente creo que para hacer crecer tu negocio, hay que invertir las dos cosas. Hoy por ejemplo el alcance orgánico sin pagar de las publicaciones en las redes sociales es muy bajo, menos del 5% de tu base de fans ve las publicaciones que haces. Con lo cual en algún momento algo de inversión vas a tener que hacer para llegar a más personas o vas a tener que dedicar mucho tiempo para compartir contenido original varias veces por día y llegar así acumulado a más personas. O una combinación de las dos. Por supuesto dependiendo si tengas más tiempo o si prefieras invertir más dinero, irás eligiendo y probando el mix que mejor te funciona. Pero vas a tener que invertir. Lo importante es que tengas un plan claro como vimos en el punto anterior, para que no inviertas en cualquier cosa, sino que sean inversiones estratégicas en las cosas que estén alineadas con los objetivos de tu negocio. Y parte de armar el plan consiste también en decidir conscientemente cuánto vas a querer invertir en tu negocio y en qué. Quizás te implica ahorrar en otros ámbitos de tu vida, pero como justamente es una inversión es algo que en el mediano plazo irás recuperando cuando más clientes lleguen a tu negocio. Pero sin un plan claro, muchas veces nos olvidamos también de esta pata, y no contemplamos ninguna inversión para nuestro emprendimiento. ¿Qué podemos hacer? Una vez que te sientes a armar tu plan y definas cuáles son las dos o tres cosas más grandes que querés lograr este año en tu negocio, entonces que pienses para cada una de ellas cuánta inversión y cuánto tiempo vas a dedicarle. Imaginemos que defines que uno de tus grandes planes este año es lanzar tu tienda online.
Vas a tener dos opciones: contratar a alguien para que la haga y entonces asumir esa inversión este año. O bloquearte espacios de tiempo para aprender, y hacerla vos misma, quizás también con un poco de inversión por si tienes que hacer algún curso de diseño o algo que hoy no sepas. Y así con cada uno de tus planes más importantes. Error número 6: compararnos con otros y perder nuestra perspectiva. Esto creo que es lo más humano del mundo, y hoy más que nunca con todas las redes sociales, es casi imposible no ver lo que están haciendo otros. Lo importante creo que es mirarlos con los ojos correctos, con la perspectiva correcta. A veces vemos otras marcas con miles de millones de seguidores, y pensamos que hasta que no lleguemos a ese número entonces todo lo que estamos haciendo no lo está viendo nadie o no tiene mucho sentido. Nos pasa a todos y es normal, sobre todo cuando estamos empezando que no tenemos referencias propias de qué es mucho o poco, qué es normal o qué no. A mí me pasaba al principio con la cantidad de personas que estaban en mi lista de mails. Veía números de negocio de afuera y pensaba, wow, yo no voy a llegar ni en mil años a tener esa cantidad de personas. El riesgo muy grande de esto, es no enfocarte en las personas que sí tienes. Que no son ni suscriptores, ni seguidores, ni fans, son personas. Personas reales que están del otro lado escuchando o leyendo lo que estás compartiendo. A mí me sirvió muchísimo algo que leí una vez y me encantó. Yo acababa de empezar y tenía 20 personas en mi lista de mails. Y leí un artículo que decía: imagínate esas personas delante de ti. De repente me imaginé una sala con 20 personas esperando a ver qué tenía yo para decirles, y ya no me pareció tan poquita gente. Después me tuve que imaginar 100, después 1000 y así sucesivamente. Todavía no tengo los miles de millones que tienen esas personas que miraba de afuera, pero no me importa, porque ahora cada vez que estoy por mandar un correo, me imagino que un teatro está lleno de gente y me agarran unos buenos nervios. Unos nervios de darme cuenta que toda esa gente me importa, y que no es un número o un target. Y que no tienen que ser miles de millones para que sean muy importantes, y valga la pena hacer un excelente trabajo. En mi experiencia hasta puede ser mejor tener menos pero darles todo el valor que puedas y establecer una relación real, que tratar de tener miles de miles solo por sumar un número muchas veces a nuestro ego. Pero al final no tener ninguna interacción de valor con esas personas del otro lado. Porque tener un seguidor más o un suscriptor más no te va a ayudar para nada, si después no construís una relación con esa persona. Quizás tener 100 seguidores hoy te parece poco porque te estás comparando con otras marcas que ya están hace mucho más tiempo y tienen otros números. Pero imagínate a esas 100 personas delante tuyo esperando a ver qué les compartes o qué les dices. De repente ya llenaste una sala grande, y la responsabilidad de decir o compartir algo es otra. No dejemos que el estar detrás de la pantalla nos haga olvidar eso, que del otro lado hay personas reales que pueden aprender o inspirarse con lo que vas a compartir. No digo que esté mal querer conseguir más seguidores o más suscriptores a tu lista de correos o más visitas a tu página web. Lo que digo es que no nos olvidemos de todos los que ya están ahí, mientras salimos a buscar más. Error número 7: no mantener la consistencia, y que gane la impaciencia. Cuando no tenemos un norte o una guía clara, y bajada a concreto, podemos desviarnos más fácilmente, y no mantener la consistencia necesaria en cada una de las cosas que hacemos. Quizás vamos saltando de una cosa a la otra demasiado rápido, en lugar de profundizar en unas en específico pero con más consistencia. Realmente creo que la paciencia y la constancia son las palabras mágicas del emprendimiento. Y no por casualidad fueron las que salieron repetidas una y otra vez en absolutamente todas las entrevistas a otras emprendedoras. Suena simple, pero esa palabrita suele ser muy compleja de llevar a la práctica. Es seguir compartiendo cosas cuando todavía tengas poquitos seguidores y me gusta, es seguir mejorando tus servicios y productos aunque solo tengas unos poquitos clientes, es seguir aprendiendo cosas nuevas, es aparecer incluso esos días que mueres por quedarte todo el día mirando Netflix. Es seguir y seguir. ¿Qué podemos hacer? Creo que tener un plan con objetivos claros te puede servir para no ir a ciegas, y cada 3 meses ir revisando avances contra objetivos concretos.
Ahí vas a poder ver qué avances estás haciendo, qué cosas fuiste mejorando y en qué cosas fuiste creciendo, y eso te va a ir dando sacudones de energía para seguir avanzando con más paciencia. Para conocer más sobre los principales errores de los emprendedores y sus negocios y cómo evitarlos, te invitamos a que des pulgar arriba y te suscribas al canal para poder enterarte mejor de las mejores formas de ganar dinero que tenemos para enseñarte. Nos encantaría leer tus opiniones y recomendaciones sobre qué quieres ver próximamente en los comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo video.